Hola amigos de Hogar Televisión, mucho gusto. Es un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy. Mi nombre es Piedad Rodríguez, soy directora y tallerista de mi taller de manualidades Aula Extra del Arte. Me pueden encontrar en Facebook como Aula Extra del Arte, en el canal de YouTube como Aula Extra del Arte también. El día de hoy les traigo un hermoso proyecto hecho en foamy. Es muy económico, es un material que podemos encontrar en el mercado muy económico y es un dulcero. Un dulcero para mantener en la casa, para decorar un rincón, una mesita, para tenerlo en la oficina, para tenerlo en el negocio. Y cada uno se hacen con detallitos diferentes para decorar el momento en que queramos ponerlo, ya sea para Halloween, ya sea para Navidad, ya sea para amor y amistad. Entonces, sencillamente le colocamos ese dulcecito para podérselo dar a la persona que llegue a visitarnos o que llegue en esos momentos a buscarnos. Entonces, son detallitos muy lindos que impactan. Vamos a ver los materiales. Bueno, amigos, manos a la obra. Entonces, vamos a hacer este hermoso dulcero, que tiene algo muy particular. Es hecho en un material muy económico que lo podemos encontrar en el mercado. Es muy diferente a todos los dulceros que hacemos. Entonces, lo más lindo de esto es la manualidad. Vamos a tener un momento de esparcimiento para poder hacer este pequeño detalle. Podemos hacerlo para cualquier ocasión. Como podemos ver acá, es en forma de corazón para acompañar nuestro día de amor y amistad. Tenemos acá otro muy lindo que es hecho para Halloween, entonces, y es totalmente diferente, pero es en la misma técnica. Entonces, fíjense que podemos adaptarlo al momento en que nosotros necesitemos ese detalle en nuestro rincón. Entonces, como pueden ver, es un dulcerito, es muy lindo, tiene tapita, son detalles muy, muy originales que nos alegran el momento, sobre todo cuando vayamos a darle algún detalle a alguna persona. Entonces, como les digo, es foamy 100% el proyecto. ¿Qué vamos a hacer primero que todo? Vamos a recortar tiritas de foamy de cualquier color y de cualquier tamaño. Yo quiero escoger este tamaño porque el detalle que yo voy a hacer, el dulcero que yo voy a hacer es muy pequeño, para un detallito muy, muy pequeño. Entonces, lo podemos hacer también como vemos acá. Podemos recortar ya las tiras de foamy, las vamos a tener que hacer es muy anchas. Para poder hacer este canastico vamos a necesitar foamies de este tamaño, más o menos es como un centímetro, centímetro y medio. Entonces vamos a recortar muchísimas tiritas de estas. Cuando ya las tengamos recortadas, las podemos, como podemos ver acá, las podemos recortar también con estas tijeras, que son tijeras en zigzag. Ellas son muy prácticas y muy bonitas porque le pueden dar al foamy mucho diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la tira de foamy, vamos a coger, si quieren utilizar el pegante de foamy lo pueden hacer, perfecto, porque va a quedar muy muy bien pegado el foamy. También lo podemos manejar con la silicona fría, yo en este caso quiero acompañarla es con silicona caliente, además por tiempo vamos a hacerlo es con silicona caliente que nos pegue instantáneamente. Entonces, tomamos un extremo de la tira, le aplicamos el foamy, un poquitico, la silicona, perdón, le aplicamos muy poquitico y comenzamos a hacer un rollito. Cerramos, esperamos a que se enfríe un poquito la silicona, pegamos y comenzamos a hacer el rollito. De esta manera vamos enrollando. Cuando estemos enrollando la tira de foamy, le podemos ir aplicando un poquito de silicona en algún extremo para que nos vaya afirmando el pegue, que no se nos vaya a soltar. Seguimos girando, hasta completar totalmente el rollo del foamy. Y acá lo cerramos nuevamente con otro poquitico de silicona caliente para que nos pegue muy bien. Le quitamos el exceso de foamy, de silicona que nos haya quedado por ahí en alguna esquina y listo. Este es el rollito que vamos a hacer. Vamos a hacer varios, la cantidad que ustedes quieran. Volvemos y aplicamos silicona caliente. Pegamos y comenzamos a hacer el rollito. Recuerden ir afirmando el pegue con un poquito de silicona.
Listo. Y cuando ya terminemos, cerramos nuevamente con más silicona caliente. Listo. Como este rollito, vamos a hacer cualquier cantidad. Bueno, ahora lo siguiente es ¿qué forma le voy a dar al dulcero? En este caso yo le tengo una forma de corazón porque es para amor y amistad o quizás para darle un regalo a mamá el día de la madre, pero igual también podemos hacer círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos o figuras de algún muñequito como Mickey. La forma que le vayan a dar ustedes al dulcero es predilección de cada uno. Yo lo quiero hacer redondo en este caso. Sencillamente voy a tomar una caja de cartón, voy a cortar un círculo y lo voy a forrar en foamy. Lo voy a forrar por ambos lados. Entonces, tomo la caja de cartón, recorto el círculo e igual hago un círculo con el foamy y se lo voy a pegar al círculo de cartón. Recuerden que es mejor ir pegando poco a poco para que nos quede bien pegado la silicona, que no se nos vaya a desprender el foamy. Vamos pegándolo por todo lado, dándole firmeza al pegue. Y listo. Ya forramos una parte de del círculo en cartón y luego vamos, le damos la vuelta y pegamos por el otro lado. Si quieren pueden hacerlo en el mismo tono del foamy, podemos pegarle otro tono dependiendo del proyecto que vayamos a hacer y los colores que le vayamos a incluir. Si nos quedó de pronto así como acá un exceso de foamy, sencillamente se lo vamos a quitar, vamos a recortarlo. Listo. Para que no se nos vean los medios del círculo, que es el cartón, el que se ve en el fondo, entonces sencillamente vamos a tomar tiritas nuevamente de foamy para colocárselas aquí alrededor. También las tiritas, si quieren, las podemos cortar con la tijera recta o le podemos dar diseño con la tijera de zigzag. Y vamos a colocarlo aquí alrededor. Podemos darle también otra tonalidad del foamy para que nos haga un contraste bien lindo el proyecto. Entonces venimos y pegamos el foamy, aquí la tira de foamy, aquí alrededor del círculo. Recuerden que cuando estemos pegando tiritas tan delgaditas, para que ella nos cubra todo lo que nosotros necesitamos, hay que estirar un poquito el foamy. Él cede hasta donde nosotros queramos tirarlo. Hasta cubrir totalmente el círculo. En este caso me hizo falta un pedacito, entonces sencillamente lo añadimos. Recuerden que todas esas tiritas de foamy que se nos quedan de proyectos grandes las podemos guardar porque nos van a servir exactamente para este tipo de proyectos pequeños. Y listo. Ya queda totalmente forrado los orillos de mi círculo. Cortamos el exceso y listo. Bueno, cuando ya tenemos forrado totalmente el círculo de cartón con foamy, tanto por encima, por debajo, por los lados, entonces vamos a utilizar los rollitos. Aquí vienen nuestros rollitos. Aquí tengo todos estos rollitos que ya corté y los vamos a comenzar a pegar todos alrededor del círculo de cartón que ya está forrado en foamy. Entonces los vamos a ir acomodando
Si quieren, los pueden colocar separados de esta manera. Ya es a gusto de cada quien cómo quiere decorar el circulito. Si quieren, lo podemos dejar así. Si quieren, lo podemos pegar totalmente. Yo en este caso quiero dejarlos todos pegaditos. Además que depende del tipo de dulce que vayamos a poner. Podemos poner colombinas y si las dejamos separaditas, las colombinas las podemos meter por entre los huequitos que quedan de cada uno de los rollitos. Entonces yo quiero dejarlos todos pegaditos porque quiero meter dulcecitos así pequeños. Y listo. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a comenzar. Ya cuando los tenemos ubicados, que vemos que quedan todos bien ubicaditos, que no tienen ninguna separación. Aquí de pronto me cabe otro. De esta manera vamos a ubicarlos. Aquí me cabe otro. Entonces ahora sí vamos a comenzar a pegarlos. Es sencillo, nuevamente podemos utilizar silicona fría, podemos utilizar pegante para foamy o podemos utilizar nuestra famosa pistola caliente. Recuerden, el bordecito acá que nos queda del rollito, recuerden dejarlo escondido, ya sea a uno de los lados, porque el otro rollito que va a venir al lado me va a tapar esta unión que hice acá. Entonces recuerden siempre dejarlo hacia los laditos, así. Entonces venimos y pegamos el primero, le hacemos un poquito de presión para que no se nos vaya a soltar el pegante caliente y seguimos con los otros rollitos. Siempre recuerden dejarlos al extremo. Si quieren dejarlos más centrados y ponerle una decoración en el orillo del círculo, también lo pueden hacer, un encaje, otra decoración en foamy, de pronto recortando con las tijeras de diseño. Ya todo eso parte de nuestra creatividad. Bueno, seguimos acá pegando con mucho cuidadito. El otro. Recuerden ir haciéndole presión al pegante. Vamos retirándole las hebritas de la silicona caliente para que se vaya viendo de una vez lindo el proyecto de una vez. Bueno, listo. Tenemos ya pegados todos los rollitos alrededor de nuestro círculo. Vamos retirando las hebritas para que no nos dañe el proyecto, para que se vaya viendo bien lindo. Aquí en este caso me quedó un extremo muy pequeñito. ¿Qué podemos hacer? No hay ningún problema. Vamos a tomar nuevamente un rollito, una tirita, perdón, de foamy. Vamos a pegarla y vamos a hacer ese rollito ahí en esa esquinita que nos va a ayudar a hacer una decoración diferente.
y la vamos a enrollarlo al tamaño que necesitamos ahí. Este tamaño está perfecto. Nos va a hacer un contraste de color muy lindo en nuestro rollito. Listo. Y venimos y lo empatamos ahí. Si quieren, le podemos recortar del mismo tono, como quieran, como gusten. Bueno, ya después de que tenemos nuestro círculo con todos los rollitos pegados, así viene a quedar nuestra bombonera. Si gustan, pueden recortar una tira también de foamy de otro tono, se la pueden colocar acá decorando los rollitos acá todo alrededor, o si quieren ponerle encaje. Ya es la creatividad los que lo lleve a ustedes a hacer este proyecto tan lindo y a colocarle la decoración que gusten. Lo último que tenemos que hacer es cortamos otra tira mucho más ancha de foamy, también puede ser con la figurita de las tijeras de zigzag, y esto va a ser nuestra la canastica, el asa que nos va a permitir cargar la canastica. Se la podemos pegar como quieran, si la quieren pegar por fuera, la dejan por fuera, si la quieren pegar por dentro también. A mí me gusta dejarla por fuera, me parece linda porque también le puedo adicionar otro tipo de detalles, como un moño. Entonces vamos a pegarle la agarradera a la canasta. Pegamos en un lado, también lo podemos hacer en otro tono de foamy. Ya es dependiendo de todos los detalles bonitos que le queramos poner nosotros a nuestros proyectos. Y listo. Bueno, amigos, ya tenemos terminado casi nuestro dulcero. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda decorarlo. Vamos a decorarlo con lo que nosotros queramos. Pueden ser encajes, cintas, moños, lo que queramos. Yo quiero ponerle un moñito. Unos moñitos, puede ser acá, pueden ser en los extremos, pueden ser otro acá adelante, o sencillamente hacer varios moñitos alrededor, como queramos. Yo le voy a poner, son dos moñitos acá en el extremo. En clases anteriores hemos visto cómo se hacen los moños. Sencillamente hoy les voy a recordar. Solamente es tomar un cartón alargado, lo vamos a doblar en cuatro y le vamos a sacar la forma del moño. Cuando lo abramos, ya tenemos nuestro moñito. Entonces, de estos moñitos es que vamos a hacer. Los podemos hacer grandes, medianos, pequeños. Como vamos a decorar el dulcero es en estos extremos, vamos a necesitar un moño pequeño. Quizás este molde me quede muy grande el moño. Entonces, yo lo único que voy a hacer es achicar este molde. Entonces, yo lo tomo y lo vuelvo a cortar al tamaño que yo quiera hacer el moñito. Esta es la parte de adelante del moño y recuerden que la parte de atrás se hace exactamente igual. Doblamos en cuatro, recortamos la forma de la parte de atrás, como las tiritas que le quedan al moño, y cuando lo abramos ya tenemos esa parte. Entonces yo hice dos moñitos pequeños, que estos son los que me van a decorar los lados del dulcero. Entonces, ya después de que tenemos recortado el moño, recuerden, solamente es tomar el extremo, lo pegamos aquí en el centro, esperamos a que se enfríe la silicona . Tomamos el otro extremo, hacemos igual, lo mismo. Y listo, ya tenemos la parte de adelante de nuestros moñitos. Y lo único que hacemos es recortar las tiritas o la parte de atrás del moño y se los pegamos atrás. Y eso es todo. Así quedan nuestros moñitos. Lo único que venimos a hacer es decorar nuestra canastica, nuestro dulcero. Le ponemos uno acá. Y le pegamos el otro en el otro extremo. Y listo. Nos queda una canastica muy linda, muy práctica,
muy económica, un detalle hecho por nosotros mismos para decorar el rincón de nuestra casa. También puede ser para dar un detalle, lo podemos llenar de dulces, lo podemos llenar de un detallito bonito que queramos dar. Esta es nuestra canastica. Espero les haya gustado, amigos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Aula Extra del Arte, así se llama mi taller de manualidades. Allí pueden buscarme, yo con mucho gusto les doy tips o alguna sugerencia o alguna inquietud que tengan acerca del proyecto. También me pueden encontrar en el canal de YouTube, que también se llama Aula Extra del Arte. Mi nombre es Pida Rodríguez y les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos en una próxima.